Sepa usted que la Federación de Jubilados ha presentado un amparo en la justicia. La intención es proteger, dicen, de la reforma previsional a 300.000 jubilados potenciales y otros que ya están cobrando precisamente sus haberes. Del tema se ocupa Sebastián Goiburo. Sebastián, buen día. Buen día, Cecilia. Ingresó el día jueves a la justicia federal y ha quedado bajo la órbita del juez federal Walter Bento. Nos encontramos con el presidente de la Federación de Jubilados Mendocinos, Edgardo Civit Evans, para saber de qué se trata este amparo colectivo que se ha presentado y con qué argumentos intenta ir contra la reforma previsional. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. En primer lugar, debemos decir que la ley es un mamarracho jurídico, lo hemos dicho más de una vez, que tiende esencialmente a solucionar problemas económicos de las provincias, que ataca a los jubilados, que son los que menos ganan, mientras que por otro lado, en el mismo paquete, en la reforma tributaria, se les dan beneficios a grandes empresas como las azucareras, como las sojeras, por cerca de 200, 300 mil millones de pesos. A los jubilados se les sacan 100 mil. Por otra parte, hay que decirlo, a los jubilados les están sacando permanente plata, permanentemente dinero del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que es nuestro, es la plata que nosotros depositamos en las AFJP. Y esa plata la usa el gobierno para lo que se le da la gana. Hay cerca de 400, 500 mil millones de pesos en bonos del Estado y además créditos a grandes grupos empresarios. Civit, ¿con qué elementos jurídicos, qué argumentos se presentaron en ese amparo? ¿Cuáles son los elementos jurídicos? Le pregunto puntualmente. Bueno, ese amparo básicamente viola el artículo 14 bis de la Constitución, el 16, el 19, son 7 artículos de la Constitución y además principios universales como es la irretroactividad de las leyes, porque se aplica con efecto retroactivo. Cuando la ley sale promulgada el 28 de septiembre, fue el último día hábil del año pasado, con lo cual ya había que aplicar en marzo el índice correspondiente al periodo julio-diciembre del año pasado. Es decir, que atenta contra el principio de no regresividad. Se aplica con efecto retroactivo, afecta los intereses de los jubilados, que son los que menos tienen, los afecta no solamente en el bolsillo, sino también en su salud, en una serie de cosas. ¿Cuándo lo van a comenzar a percibir, según ustedes, a esta situación de deterioro los jubilados? Mire, lo van a comenzar a percibir realmente en forma fuerte dentro de no más de 40 días. ¿Por qué? Porque en marzo deberían aplicarles el 15% de aumento a todos los jubilados según el índice de la ley de movilidad y se les va a aplicar solamente el 5,7. Con lo cual, de arranque, van a perder 10 puntos. Y si usted arranca con 10 puntos menos, dígame de qué forma se van a recuperar en el transcurso del año. Según sus cálculos en el año entero, ¿cuánto? Según sus cálculos en el año entero, ¿cuánto es lo que pierde un jubilado? Según el monto de lo que gane, por ejemplo, un jubilado de 10.000 que gana 10.000 pesos, le tocarían 1.500 de aumento y va a cobrar 570. O sea que le estarían sacando 1.000 pesos. Es decir, en un jubilado que gana 20.000 pesos, estarían sacando en el orden de los 3.000 pesos. Es decir, que a mayor jubilación es mayor la quita. Las cuentas que hemos sacado, que coinciden con las de todos los economistas serios del país, es que el jubilado va a perder como mínimo un sueldo completo por mes al año. ¿Cuántos jubilados mendocinos? Son 300.000 jubilados porque hemos presentado un amparo colectivo que están protegidos por esta, o pretendemos que el juez los proteja con esta decisión de declarar inconstitucional
la ley de reforma previsional. Bien, los abogados que los patrocinaron, en base a su experiencia, ¿qué le han comentado acerca de la posibilidad que tiene un amparo colectivo frente a una ley que ha salido por el Congreso de la Nación? Convengamos de que es un amparo que está excelentemente fundamentado y que estamos frente a una ley, como dije recién, que es un mamarracho jurídico, que no admite explicaciones políticas, jurídicas. Decía Aristóteles hace 2.000 años, 2.500 años, que toda ley que, o el derecho que no tiene, que no se ajusta a la moral, no es ni derecho ni justicia. De modo que esta ley, que atenta contra los derechos de los menos protegidos, que en este momento además tienen problemas de salud. Estamos hablando de personas, de adultos mayores, de personas al final de sus vidas. A ellos se les saca, mientras que a los grandes empresarios se les están dando centenares de miles de millones de pesos. Civit, Evan, por último, ¿tienen planteado alguna medida de protesta en los próximos días? Sí, de acuerdo a lo que quedamos en la última reunión, el día miércoles, pasado mañana, 31 a las 10 de la mañana, que los invitamos a todos los jubilados a concurrir, porque una cosa es protestar en la casa y otra es ir y participar. El día 31 a las 10 nos vamos a reunir frente a las legislaturas, e insisto, invitamos a todos los jubilados a acompañarnos. Y además les recuerdo otra cosa, que están corriendo los plazos de vencimiento de la reparación histórica. Así que no se dejen estar, porque después, encima de que van a cobrar menos, les van a descontar lo que les han pagado. Muchas gracias. Las palabras de Edgardo Civit Evan lo anunciaban precisamente en una medida similar a la que acaba de anunciar para el próximo miércoles. Lo hacían ellos en la legislatura provincial y lo anticipaban que iban a presentar un amparo. Fue presentado el día jueves y se espera, por supuesto, que comiencen a correr los plazos para saber qué es lo que sucede con esta medida judicial que han presentado. Muchas gracias, Sebastián. A ustedes. ¿Volvemos?